Seguimos en Visión Informativa y tengo el gusto de saludar al doctor Daniel Camacho Melo. Él es el presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos de Baja California, a quien le agradezco que nos acompañe esta tarde. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Alberto. Un saludo a ustedes, a todo el auditorio. Oiga, el problema se sigue viviendo en la actualidad, el caso de cirujanos plásticos charlatanes. Bueno, sí, en realidad son cirujanos que no son cirujanos plásticos. Es un problema que lleva ya muchos años, es una bolita de nieve que ha ido creciendo y que está tratando de ahorita regularizarse por medio de la ley, conforme a derecho, y a defender nuestra especialidad, que no sea usurpada. ¿Qué tan común o qué tanto se ha intensificado esta situación? Bueno, desafortunadamente se han hecho algunas escuelas que están fabricando este tipo de pseudoprofesionales o pseudoespecialistas, que no son más que escuelas que se hacen al vapor, digámoslo así, sin una preparación adecuada conforme al sistema o al plan único de educación médica, como son las especialidades regularizadas por el gobierno, como debe ser. ¿Cuántos casos se han presentado en la actualidad? ¿Casos? ¿De cuántos han sido detectados para allá? Bueno, O de gente que diga, oiga, pues es que me atendió y me hizo una mala cirugía. Eso lo vemos diario. Yo digo que el 20% de nuestra consulta a nivel profesional, a nivel particular, es de casos de complicaciones o disgustos por resultados, por personas que han hecho este tipo de cirugías sin tener los conocimientos básicos para un diseño de una cicatriz, cómo va a quedar, otro tipo de cosas. ¿Cómo detectarlos? ¿Cómo saber quién realmente es un cirujano plástico? La persona debe de perder el miedo a preguntar quién es el que te va a operar. O sea, no les dé miedo preguntarle directamente a su doctor de dónde saliste egresado, de dónde está tu certificación. Y no les dé miedo llamar al Consejo Mexicano de Cirugía Plástica o a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica o aquí a nivel local al Colegio de Cirujanos Plásticos de Baja California. Pueden llamar a hacer una llamada de verificación y con mucho gusto les damos la información si realmente esa persona que está a punto de poner sus manos encima de tu cuerpo es una persona que está capacitada y certificada como debe ser. ¿A qué teléfono, por ejemplo, hay que llamar precisamente? Pueden llamar al 686-2600. Uh-huh. En donde se les puede dar información, o dirigirse a la página del colegio, que por sus iniciales es Colegio de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva de Baja California. Colegio de Cirujanos Plásticos. ¿Qué dato, por ejemplo, hay que otorgar al llamar, no sé, voy a tener una cirugía? ¿Va a tener una cirugía? Doctor, me va a operar el doctor fulanito de tal, quiero saber si realmente es cirujano plástico y su número de certificación, y posteriormente llamar al Consejo Mexicano de Cirugía Plástica a nivel nacional. Hay un 01800, que no recuerdo en ese momento, pero es donde deben dirigirse por la página del Consejo Mexicano para averiguar si está certificado o no. Por ejemplo, uno al llegar por lo regular al consultorio de algún médico, llámese cirujano, dentista, médico general, por lo regular están los diplomas certificados colgados en el consultorio. Perdón. ¿Hay alguno en especial que deba de estar, por ejemplo? Sí, ¿cuál? Sí. Y mucho cuidado con esos diplomas, porque muchos pueden ser no falsos, verdaderos. Por eso exacto. Lo pregunto, ¿no? Entonces, hay uno en especial que es el de la certificación de la especialidad. Ojo, es muy diferente especialidad a maestría. Entonces, es certificación de la especialidad y debe tener el sello de la CONASEM. La CONASEM, que es el comité que regula a todas las especialidades del Plan Único de Especialidades Médicas. Entonces, el certificado, ese es el propio certificado de la especialidad. ¿Cuánto empezaron ustedes con esta campaña de estar notificando? Bueno, la campaña de hacer cirugía plástica por cirujanos plásticos empezó realmente hace como 2 años, pero todo el movimiento para tratar de regularizar el uso de nuestra especialidad correctamente y evitar la usurpación de la misma empezó ya hace más de unos 20 años, pero se ha ido logrando poco a poco, paso a paso, hasta que en el 2011 se hizo la modificación de la ley y se ha homologado ya a partir de noviembre del año pasado a nivel del estado de Baja California. Doctor, ¿algo más que desee agregar? Simplemente recalcar que su salud es muy importante, su vida es muy importante. Asegúrese de que la persona que los va a operar o la va a meter las manos en su cuerpo, asegúrese de que sea una persona realmente adiestrada y calificada para hacer eso. Oiga, doctor, algo que se me pasaba. ¿Por lo regular hay algún tipo de cirugía donde más problema se tenga o más común? Mira, toda cirugía tiene riesgo. Ajá. Así sea, quitar una uñita tiene un riesgo, desde una mínima infección hasta situaciones fatales. Entonces, siempre hay que evitar agregarle más al riesgo. Entonces, asegúrate que la persona que lo va a hacer tiene las capacidades de actuar en un momento de eventos difíciles para resolver tu situación y salvar tu vida en determinado caso. Perfecto. Gracias, doctor Daniel Camacho Melo, presidente del Colegio Muchas gracias a ustedes. De Cirujanos Plásticos de Baja California. Muchas gracias, Alberto. Muy amable. Con permiso.